pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La desnudez de la cruz. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 35. Por la tradición católica que tenemos, y por toda la influencia de los artistas que han pintado o han esculpido durante siglos la escena de Jesús en la cruz, tenemos una imagen de ese momento condicionada a lo que hemos visto. Pero lo cierto es que a Cristo lo crucificaron completamente desnudo. No tenía nada, nada cubría su cuerpo. Expuesta estaba su desnudez ante todos. Y así, en su desnudez, todas nuestras vergüenzas estaban allí clavadas. Qué difícil es ir a esa cruz sabiendo que no solamente se trata de que nuestra carne con sus deseos y ambiciones queden allí clavadas y allí mueran. ¿Qué ocurre cuando Dios comienza a tratar en nuestras vidas en aquellas áreas que suponen para nosotros algo vergonzoso? Porque Dios también trata con eso, sí. También han de acabar en la cruz nuestras vergüenzas. No estoy hablando ni de ser un desvergonzado, ni de que nuestras vergüenzas sean algo del dominio público, pero sí de que sean algo que estemos dispuestos a que Dios controle y que trate en su gracia y misericordia. Jesús les preguntaba a los enfermos y a los ciegos: ¿qué queréis que os haga? Su necesidad era evidente, pero Él les preguntaba. Nuestras carencias, nuestros miedos, nuestras necesidades y, como no, nuestras vergüenzas han de estar desnudas ante Él y declaradas como algo que nos impide crecer, madurar y reconocer que significan una cadena en nuestras vidas que es necesario que Él rompa. Que también de nuestras vergüenzas somos esclavos y que necesitamos que se nos ayude y se nos enseñe a llevarlas a la cruz. Es necesario que vayamos a la cruz y entregarnos allí sin tapaduras. Pero aún sabiéndolo, no siempre desnudamos nuestras almas. Nuestra vergüenza se revela y se opone a ser expuesta a la luz de la verdad sanadora que la cruz trae a nuestras vidas. Pero Dios, en su infinita gracia, amor y misericordia, que por mí y por vosotros ha tenido y tiene, nos ha dado su palabra. Nada llega a nuestras almas con mayor poder y autoridad como su palabra. Nada puede desnudar tu alma como lo hace su palabra, y nada puede sanarla como lo hace su presencia. Entreguémonos a la cruz como Jesús lo hizo, con obediencia, mansedumbre y por entero, sin miedos, sin el temor de ser mirados con desprecio por aquel que todo lo entregó porque tú y yo podamos compartir con él la eternidad. Señor, te damos gracias por tu obediencia, por no haber encontrado en la desnudez de la cruz, en su dolor y en la soledad que allí sufriste, un obstáculo que impida que yo hoy pueda decir: por esa cruz, por tu muerte, por tu resurrección, por la fe que me has dado y por tu gracia, soy salvo y soy libre. Por todo ello te damos las gracias y bendecimos tu nombre. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón
de la esperanza que hay en vosotros.